principal es el que justo por eso él es el responsable de las amenazas, porque él los incita a que sean violentos, porque al decir los vamos a criminalizar, no vamos a permitir que nos quiten nuestro trabajo, tenemos que defenderlo, o sea, incita a la violencia, por eso yo lo hago responsable directo de todo esto que está pasando, ¿ok? Y tan así que han sido capaz de llamar al gobernador del estado corrupto y lo han hecho responsable, ¿sí?, de todo el hartazgo de los taxistas, así textual. Entonces, yo no sé hasta dónde va a llegar. También hubo un evento la semana pasada en la zona hotelera el jueves. Sitiaron la fiscalía de la zona hotelera. Sitiaron los taxistas la fiscalía y después vinieron aquí a la, como les dije, se pudo detener ese día al taxista agresor, ¿verdad? Aquí a la fiscalía vinieron nuevamente a sitiar. De una manera, pues no conforme a la ley. Se soltaron a ese taxista cuando por ley debía de haber permanecido en la cárcel 48 horas. Y no fue así. Esa misma noche, después de que él hizo su denuncia y todo, lo dejaron. Pero yo creo que esa impunidad con la que el sindicato se maneja, yo creo que es la razón por la que ellos saben que pueden salir a delinquir y que no les va a pasar nada. Yo creo que si ya la ley hubiera hecho algo al respecto y les pidiera cuentas por las acciones que hacen, yo creo que la historia sería diferente.